Rook, ihr seid hier. Gut. Selbstverständlich. Wir haben mit diesem Drachen noch eine Rechnung offen. Könnt ihr sie so... Wir müssen uns... Ich glaube nicht, dass sich jemand aus der Gegend mit einem Drachen anlegen will. Aber wir gehen da kein Risiko ein. Sie haben bereits den Befehl, euch durchzulassen. Gut. Der Rest von euch verteilt sich auf den Mauern. Unterstützt die Wächter nach Kräften. Alles klar, Rook. Viel Glück. Für uns alle. Ich kann nicht sagen, niemand hier würde an mich zweifeln. Nach dem, was vorgefallen ist. Das hier wird kein zweites Weißhaupt werden. Das glaube ich euch. Und Antoine tut es auch. Die anderen Antoine, müssen aber erst noch sehen, bereit? Was wir gesehen haben. A ver, solamente que, voy a hablar, pero para lo de... Ya, ok, nada más quería hacer una pequeña prueba si se escuchaba. Y bueno, al... Ah, ok, esta zona, si no me equivoco, ya la exploré. Ah, mira, nada más aquí hay un cofre. Ok. Vamos directo al punto. Están todos nuestros aliados, al parecer. Se llama Fuego y Hielo. Cámara, vamos a omitir todo en chinga loca. Lo que quiero principalmente es el... El hacer la misión. Uy. Nos dio un chingadazo y a la chingada. Uy, no chingues. Uy, uy. Ay, 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 güey, ay, güey. Uy. Ah, qué pedo. Uy. Ah, no puede ser eso. Uy. Vamos a detener el tiempo. Usamos la armadura. Y ahí está. Va, va, va. Uy, muy buen daño, muy buen daño. Ahora sí. Bien, muy buen tumbado ahí. Uy, uy, uy. Dale, papá, dale, dale, dale. Uy. Usamos el rayo. Ahora aguanta. Hay que usar la runa.
Detenemos el tiempo, usamos el rayo. Y ahí está. Bien tumbado, papá. Ahora vamos a usar esta. No, no, aguanta, esta y esta. Nos subimos vida, aprovechamos. Luego, luego vamos a usar el rayo. Y ahí está. Dale, dale, dale. Y habilidad especial. Uy, uy, uy. Me acuerdo la primera vez que me enfrenté a este dragón. Literalmente fue imposible, pero ya quedó. No puede ser. Ve nada más eso. Ok. Uy, no. Segunda fase o algo así. No mames. Cámara, uno muere al parecer. Oh, qué pedo. La corrupción. Ah, ya sé quién es. Es la de... esa mujer invocó a tres cabezas como de un dragón. Y tuvimos que pelear contra él tres veces seguidas. O sea, primero peleas con una cabeza, luego peleas con dos y luego peleas con tres cabezas de dragón. Súper loca esa pelea. Uf. Cámara, vamos a ver qué onda, qué sigue. Uy, uy, uy. Ah, no mames, ahora tenemos que enfrentarnos a dos. Aguanta, aguanta, había un flasco por acá. Ay, güey, güey. ¡Pinchos tramposos! Uy. Cámara, dale, dale, dale. Uy. Ok, vamos a activar esto. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Ah, no puede ser, güey. Sí está complicada esa pelea, ¿eh? Es que el otro pinche dragón nos ataca desde pinches lejos. No, 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 uy. Cámara, a ver. Detenemos el tiempo. Usamos el escudo. Y dale, ahí creo que le voy a poder hacer daño a los dos. Va, ataque de rayo. Luego vamos a usar nuestra runa. Ok, va, va, va. Se detuvo la pelea, no sé por qué. Pero hicimos muy buen duelo contra ellos dos. Aguanten. Dale, pinche bestia. Ay, qué pedo. ¡Oh! ¡Oh, qué loco, qué loco! Bien, güey, nos llegaron a ayudar. Uf. Hier kommt spät. Ich wollte nicht ohne ein Geschenk kommen. Verzauberte Ballistenbolzen gehen sogar durch die Haut von verderbten Drachen. Güey, esto está épico. Ahora sí, pinches dragones, se la van a pelar completa. Cámara, denles pinches dragones. Creí que me iban a dar vuelta los desgraciados. ¡Uy! Ah,
Ay, güey, ay, güey. Espera, espera, yo quiero curaciones, 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 curaciones. Corre, 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 güey, corre, 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 corre. Ok, aquí hay otro frasco de curación. Aguanta, 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 aguanta. Uy. Detenemos el tiempo. Esto para cargar habilidad especial y yo esta. Ahora sí, pinche dragón. Cámara, usamos rayo. Oye. Uy. Escudo. Ah, siento que ya no les bajo tanta vida. Uy. Uy. Ay, ay, ay. Detenemos tiempo, escudo y roba vidas. Cámara. Bien, 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 muy... Le bajamos muy buena vida. Ya casi acabamos con uno. No, man, pinches dragones mecos, están bien perros de que son dos al mismo tiempo. Ah, oh, desgraciado, me dio por atrás. ¡Ah! Dale, pinche dragonzote, ay. Déjate caer, déjate caer. Bien, bien, bien. Bájale, 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 vida. Ok, un robo de vida, vamos. Ahí, 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 ya llegó el otro. Se puso celoso. Ay, güey. Cámara, vamos a tumbarlo. No, vamos a usar esta ahorita. Listo, ya cayó uno. Vamos por el otro. Uy, también está tumbado. Oh, ya no me dio tiempo de reventarlo. Ok. Uy. Ok, aún no podemos usar habilidades. Cámara, con la flecha lo tumbamos, detenemos el tiempo y usamos el escudo. Y yo voy a usar este. Y listo, quedó. Guáchate esta, qué combinación. La runa nos dio una habilidad luego, luego. Y de ahí en fuera lo que hicimos fue el... El usar la flecha para tumbarlo. Usamos habilidad doble y con eso quedó.
Y ahí quedó. No, ¿ves? No mames, eso está perro. ¿Qué pedo? Ahora vamos a pelear con un tercer dragón seguramente, pero fusionado. ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! Literal se la incrustó donde más le duele. Pero bien, lo detuvo, porque si no nos íbamos a morir con eso. No, güey, beso. ¿Quién es ese vato? Oh, güey, hasta la piel se me pone chinita. ¿Satanás? Oh, se ve que este güey piensa de manera fría, ¿eh? O sea, la mujer es muy impulsiva. Y ese güey es muy metódico. A ver, su ojo tiene una como boca. Wow, ve eso. No, ese vato es fuerte, poderoso, extremo. Pero ok, al parecer la misión ya terminó. No, estuvo loco, perro eso. No mames. Ok, ya no me interesan muchos diálogos. Durante la pelea se sintió muy chingón. Yo siempre selecciono esa misma opción, así que no se sorprendan. O sea, la inferior derecha. Y porque generalmente es la que tiene una como armadura. Y ahí está la parte 9. Se llama vínculos y alas energecidas. Ese es el trofeo. Solamente te dan el trofeo al acabar como que cada sección de la historia. Que esta es la novena, por lo que veo. Y cámara. Ahí acaba al parecer esta parte de la historia de cómo de reventar a los dragones. Esperen, les voy a enseñar qué build llevo principalmente. Porque a mí me funciona muy bien, ¿no? Pero hay que saber equiparse. Ahí está. Ah, mira, nos dieron un arco magistral, loco. Con cada punto débil que golpees, aumenta el daño al punto débil en 25% hasta un 200%. Oh, qué bien. Vamos a equipar este. Bien, güey, nos dieron un muy buen arco. Y pues bueno. Vamos equipados del siguiente modo. Estamos usando esta espada de criminal. Ay, loco, ni siquiera yo recordaba que la tuviera. Ya a este grado ya las puedes hechizar. Me imagino muy sencillo. Que es ese que dice hasta abajo de morado. Más 25 de daño físico añadido. Ahí están. Hay que leer muy bien la descripción de las armas. O bueno, las pasivas. Yo uso este porque te da daño necrótico. Que es pues, el daño principal, que es el que uso, que es esta. Y esta. Ahorita les enseño mi árbol de habilidades porque estas son del árbol de habilidad.
De ahí en fuera tenemos lo que es nuestro arco. Bueno, ese es el que ahorita ya equipamos gracias a la mejora, digámoslo, al que nos dieron. De las máscaras, pues bueno, estoy usando esta principalmente. De generación de inercia, 15, 25% de desgaste a las usar técnicas, 30% de daño de técnicas y todas ellas comparten el mismo tipo de técnica. Ah, ok, es que tengo que equipar. Este ahí la regué porque tendría que equipar puro daño necrótico. Ahora bien, 25 contra armaduras, 15 de ataque pesado y bueno, son las únicas dos que tengo ahorita desbloqueadas. Este más 20% de curación recibida y una carga de reanimación. La carga de reanimación es cuando te matan, pues bueno, puedes revivir una vez. Este la verdad ni siquiera recuerdo dónde lo encontré, pero lo encontré y ojo, 20 daños de técnica de herramienta, 25% de daño de técnicas de herramienta contra enemigos con salud baja que nos sirvió contra los dragones. Obtienes 25 de inercia y las técnicas de herramienta obtienen ¿qué? Daño adicional en armas necróticas, que es esta por ejemplo, que inflige daño necrótico. 15% de daño físico, 15% de resistencia física. Y bueno, mientras las armas necróticas esté activo, los ataques cargados infligen daño necrótico. Y aquí, por ejemplo, armas necróticas, los ataques con armas infligen daño necrótico. Y el ataque cargado es un ataque potente que inflige daño adicional e interrumpe las acciones de los enemigos. Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, armas necróticas son los se activa, digamos, de manera automática al hacer ataques ligeros. Y pues bueno, si haces ataques ligeros, entonces vas a hacer daño necrótico. Nuestras runas, esta es la que uso principalmente. Dice, se restauran los tiempos de recarga de tus técnicas y la siguiente técnica que uses no tendrá coste. Ojo, esta es la mejor para mí porque sin duda es la que, pues bueno, en lo personal me ayuda demasiado porque cuando no tengo nada de habilidad, pues en chinga puedo usar una habilidad y, o sea, y dos veces, o bueno, puedo usar dos habilidades en sí y pues te genera 10% de generación de inercia. Pues bueno, la pasiva es que nos da 10% de daño ígneo, bueno, más 10%, esa de hecho no me sirve mucho, ¿ok? Y de ahí en fuera esta, más una poción máxima, esta la tengo por ese, por la poción máxima que nos da, que pues es realmente una cura más, ¿ok? Y pues bueno, yo creo que ahorita vamos a cambiar esta ya que tenemos nuevas runas. A ver, esta dice que nos da 10% más de salud, que es la pasiva. Tus enemigos dejan de atacarte para centrarse en tus camaradas durante 10 segundos. Que es, por ejemplo, en un momento de salud crítica, pero ok, posiblemente equipe esa por la pasiva. El daño de hemorragia. Durante 10 segundos todos tus ataques con armas provocan hemorragia. Ok, observa esto. Posiblemente, yo creo que voy a poner esta. Si en algún momento no uso esta, usaría entonces esta. Tu próxima técnica mejora enormemente. Entonces, esta la combinaría con la habilidad definitiva, en mi caso, por ejemplo. Vamos a ver, tenemos nuevas reliquias o, bueno, amuletos al parecer. BS. No, a ver, este también es legendario, es magistral. 25% de duración de precisión, 10% de efectividad de precisión. Obtienes precisión al derrotar a un enemigo. Precisión ahora se puede activar con daño de técnica. Ok. Precisión. El siguiente ataque cargado o final le asestará un golpe crítico al enemigo. Ok. Y este, no, este sin duda me gusta demasiado. B. Los ataques con armas infligen daño necrótico adicional. Salud baja, la salud está por debajo del 30%. No, vamos a dejar ese amuleto. Vamos con los anillos. De los anillos tengo equipado este que nos da físico, resistencia física y más daño físico. Ok, este es más que nada para una build ígnea. Este para la hemorragia. Eléctrico, quemadura de arma, desgaste. Nos da 100 de salud, pero nada más. Ok, creo que el anillo no nos lo vamos a cambiar. Ok, este para la defensa, puede ser. Y este es el mero loco que tenemos. Pero ese yo creo que sí, de plano no lo cambio por nada. Ahora, en las habilidades,
Nos vamos a ir de este lado y ya podemos, de hecho, ayudarnos con la especialización de duelista. Ok, tenemos 4 puntos. Uy, esta la vamos a poner. Luego, ¿qué dice? Ataques para activar adrenalina, menos 2, bien. Pierdes solo un punto de adrenalina al sufrir daño. Mientras tengas cargas activas, sufres 40% menos de daño. Ojo eso. Al obtener el efecto de adrenalina, aumenta tu salud e inercia. Ok, vamos a equipar estas dos. Y bien, ahí está. Nuestro build es de duelista. Y solamente es enfocarte en el árbol de habilidades.